Vale. Hola y bienvenidos fans de Levergames. Hoy estamos aquí en Spiritfarer, continuando donde lo dejamos. El anterior episodio hicimos cosas, no me acuerdo. No me podéis esperar que me acuerde de todo. Sé que fue el episodio que se grabó mal porque iba mal. En principio ahora tendría que ir todo bien. He estado haciendo pruebas. A lo mejor era culpa del Darksiders. Eso no cambia el hecho de que tengo que ir a cambiarme la gráfica antes de ya. Y ha salido la serie de las 3070, así que... ojo. A ver, ¿qué quieres tú? Francis dice que estudia de suerte. Vaya, eso sí que es bueno. Tengo un nuevo recado solo para ti. Recién salido de horno. Échale un vistazo. Lo de los recados es que algunos cuestan... Es este el del mapa del tesoro. Me falta 5 de hierro. ¿Tengo hierro? Creo que tengo hierro. ¿Puedo hacer 5 de hierro así rápido? Sí. Los hago rápido así pido el recado. Pues eso, hoy tendría que ir todo como un tiro, perfecto. Creo que era por culpa del Darksiders, porque justo antes había estado jugando al Darksiders. El Darksiders le comía mierda a este juego. O sea, le comía mierda al ordenador. Pero bueno, en teoría todo debería ir bien a partir de ahora. Más o menos, no lo sé. Quizá, en principio. Tampoco sé cuánto nos queda de juego, espero que no mucho. Eran 30 horas, lo cual me parece un poco una barbaridad. Si quieren ir a su casa tienen que subir un huevo de escaleras. Pues todas las casas... ¡Ay, verdad! Que estaba el león este, que es el Giovanni, que es el novio de la leona, y viven juntos. De arriba del todo. Mapa del tesoro. Te puedo vender... mierda de también. 19.000. Ya podemos... yo sin vender esto. Con 19.000 podemos... ah, ¿qué quieres tú ahora? ¿Has encontrado tu primer mapa del tesoro? Tal vez hayas algo interesante. Mira, te encontrarás con algún tesoro. Te da la misión, ¿no? Vale, a ver. Este quiere el marco fotografía que no lo podemos poner aún. Este que es el pollo frito que no lo tenemos aún. Dirígete a Nordweller, construye la galería. Me gustaba. Aún no puedo hacer la galería, así que vamos a Nordweller. Y esto era así. Nordweller, ¿dónde está eso? Nordweller. Machan. Todo va perfecto. De momento hemos perdido un total de 0 fotogramas. Bien, hemos ganado. Esto no, todavía no dan fruta ni nada. Norwalier era para la señora esta que quería gente. O sea, que quería salir de aventuras. Ese es el león, ese es el Giovanni, ¿verdad? Lino, no sé, ya da igual un poco que cultivemos, porque ya tampoco nos hace falta nada más. ¿Qué quieres tú? Veo que has elegido un punto en el mapa. Es un plan de iniciativa fantástica, Bambina. Verás mundo, visitarás otros lugares y conocerás gente nueva. ¡Qué emocionante! Pero antes de que vayamos a algún lugar chulísimo, ¿me harías un favor? Quiero ir a otro sitio. Deja que te cuente un secretillo. Quiero hacer muy feliz a alguien. No lo digas en voz alta. Ya te he dicho que es un secreto. Sí, es acertado. Es una dama muy especial. La tienes al lado. Quiero demostrarle lo mucho que me importa. Sabía que iba a parecerte bien. Vale, tenemos que ir de compras a cuentas repletas S.A. Dicen que esa tienda vende ahora cajas de bombones increíbles. Y a ella le encanta el chocolate. Cuanto más negro y caro, mejor. Sería el regalo perfecto, ¿no crees? Maravilloso, Bambina. Pues avanti. Norwellier. Vamos a ir... creo que hay que hacer primero a la señora esta. La mandamos a la... Eterna Puerta, y entonces ya... ¿La Puerta Eterna? No, es para mí es Eterna Puerta. Y luego ya iremos a lo otro. Estela, muchas gracias por traerme aquí. Respira este aire invernal. ¿Y qué colores? Caray, me siento como un adolescente. Oh, quiero llegar ya. Me muero de ganas de disfrutar de las vistas. ¿Vendes algo interesante? El final del otoño. Ha perdido una canción perfecta para la extracción de la caída de hojas. Vale. ¡Pollo! ¡Eh, pollo!
por si acaso. Apio y Peral. Me da un poco de igual, en realidad. Me llevo estas mierdas solo por si algún día la necesito, no tengo que volver a ningún lado. Me parece que no nos conocemos. Creo que a mi pareja no le haría gracia que lo vea alguna desconocida. No vuelvas a dirigir la palabra, por favor. O si lo haces, sé discreta. Esto es una aliada siempre, estos sitios. Pues no sabes si hay nada de verdad o... Cuando hace frío fuera, mueve los brazos. Mira, sí, mira, ¿lo ves? Estoy hablando y moviéndome. Esta multitarea se me da de lujo. Soy una máquina. ¿Eso es un ascensor de madera de los de antes? ¡Qué construcción tan fantástica! Jamás pensé que lo vería con mis propios ojos, ¿te acuerdas? Ansgar solo pudo zafarse a la panda de Harald porque había subido al cacharro de estos. Una cobalada traicionera arrebataría mi vida más que un intrépido aventurero. Pero como era de esperar, Ansgar logró escapar fácilmente con los zafiros de la condesa. Sí, era todo un ladronzuelo. Ay, se me pone la cara de boba con solo pensarlo. En fin, creo que deberíamos subir la escalera. Cuidado con los trozos de hielo. Ahí la humillas de lo rápido que subes. Ah, aún no puedo subir al cable. Creo que ya tengo monedas de estas de... ¡Eh! ¡Ajá! Va a ser lo de las tirolinas, ¿verdad? Pues podemos ir a la mina. Hay una mina a la que me pedían ir por las tirolinas. Ahora podemos ir a la mina. Sí, sí, de verdad es esto lo de las tirolinas. Que supongo que sí, porque no hay muchas más habilidades que podamos hacer. Entrenamiento intensivo. Mantén arriba para tirarte por cuerdas y cables. ¡Oh, Dios, no! El botón que no funciona. Pero siempre es hacia abajo. Supongo que es en la dirección de la... Ah, pues no. Fíjate tú. Pastel de manzana. Ah, el gato. Cuando estás así, probablemente sea el gato. A ver qué quiere esta antes de bajarme. ¡Ah! Y esa estatua con arbustos eternamente níveos. Justo como lo imaginaba, es fascinante. ¿No te recuerdas el santuario en la que Ansgar entregó los... Ansgar entregó los zafiros a Agneta? Robaría 100 piedras preciosas y desafiaría a 1000 rufianes por poder observar vuestra belleza un instante más. ¡Ay, qué romántico! Después él se declaró y luego... Bueno, ya sabes lo que pasa después, aunque yo no lo imaginaba tan frío. Pero Ansgar lo compensaba con su sangre caliente. Él sí que sabe cómo subir la temperatura. ¡Eh, Sol! ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, y gracias por pasarte. Estás en tu casa. ¡Ah! Agua. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora que por fin esto no se muere. Bien. ¡Eh! Será cayendo, ¿no? ¿No? Ah, vale. ¿Cómo entonces? Si aquí hay madera. Aquí no me puedo agachar. ¿Ahí? Ajá. ¡Wow! Diamante. Y este sitio oscuro y ventoso es igual a la plataforma en la que se batieron en duelo Ansgar y Harald. Me imagino la escena con total nitidez. Las espadas chocando, el lejano ladrido de los perros y los silbatos de la policía. Hasta el humo me recuerda a la estación de tren que había debajo. Y luego resplandeciente en la oscuridad surgió como un pequeño cuchillo con forma de alfiler. Y justo cuando Ansgar había desarmado hábilmente a Sullivan, apareció la malvada Agneta y le clavó un puñal por la espalda. Claro, Ansgar no podía saber que ella era el medio sobrina del cruel Harald. La sangre de Ansgar avanzaba apresurosamente hacia el borde de la plataforma. Al llegar al borde, se da la vuelta y descubre que sus rivales lo tienen arrinconado. No tiene escapatoria y saben que solo tiene que esperar para atraparlo y entregárselo al duque Fredrik, el hermano gemelo desaparecido de Ansgar.
el usurpador del título de la familia. Pero Ansgar, que jamás pierde su donaire y elegancia, levanta la mano para despedirse, esboza su suave sonrisa y justo cuando el humo de la locomotora va a engullirlo... ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ah, Estela! No estoy bien. No, estoy bien, gracias. Estoy bien, estoy bien. Es solo que... estoy un poco cansada. ¿Podemos volver a casa? Simplemente... vámonos. Y no, no tengo TikTok. ¿No vale el bot? ¿No vale arriba? Tiene que ser... bueno, bueno. Funciona, que es lo importante. ¡Ah! No siempre, pero... vale, pues tenemos ya esta habilidad. Lo cual es perfecto, ideal. Espera, voy a... esto... estoy cansada. ¿Podrías ayudar a una anciana a volver a su botecito? Ah, tengo que llevarla yo. Buen día, caballero. Buen día, caballero. Te puedes dar saltos ahí. ¡Ah! Cargándola. Le estás hablando a la oveja. Ay, mi alma pache. Este se va a morir al final, tú. El Tumnuk de Hacendado. Ah, aquí ya baja sola. Yo pensaba que le vas a empujar o algo así. ¡Hala! Hecho. Abrimos mapa a ver si hay algo nuevo. No parece, ¿eh? Parece que aquí ya no... no queda nada más. Correo. No canta Albert. Tendrá que abrir las cartas, tío. Obsequio diverticular. Tirolina. Estimado cliente, estamos ofreciendo una promoción de especial por un plano limitado. Un plano especial, la tirolina, vale. ¿Y dónde pongo yo la tirolina? Si me da igual. Se ha ido a dormir, ¿verdad? Aún así creo que puedes hablar con ella. Su casa era esta. Ah, está dormido. ¿Te puedo abrazar? O sea, es que me eres muy raro. Es demasiado sexual. No, no me gustas. Claro, es que aún no es de noche. A ver, ¿dónde está el mapa del tesoro? Menos 58, menos 52. Ahora vamos hacia allá. Y si no, si nos da la misión la puerco spin, pues lo hacemos. Y si no, menos 58, menos 52. Los menos menos está como abajo a la izquierda, ¿no? Creo. Si el 0, 0 es... el centro. Joder, hija, que me iba un huevo, tú. Es que esta tenía algo para mí. Quiero ver si lo sigue teniendo o no. Sí. Quería hablar contigo. Lo hemos pasado muy bien viajando juntas, pero no puedo estar siguiéndote todo el rato. Me resulta agotador. Además, no es propio de una anciana como yo. Es solo que... ¿nunca te han dicho que puedes ser muy pesada? ¿Podrías dejarme en paz, por favor? Claro, hombre. Tú te gestionas sola. A mí, ¿qué me cuentas? A ver, ¿cómo de lejos está esto? Bastante, ¿verdad? Menos 58. Bueno. Para empezar, a ver si puedo llegar. Si es niebla, no puedo. Menos 58. Menos 52, ¿eh? Pues justísimo. Está ahí. Podemos viajar desde aquí, desde la Eterna Puerta. Porque esto ya son rocas. Y nada de esto es interesante. Estoy aquí, pues hasta aquí. Mira, ya puedo recoger manzanas. Pone la mano. Y ocurre sola. Cocinar al final pierde la gracia y el sentido. O sea, no, no hace falta hacer nada de eso. A ver cuánto cuesta la tirolina. Y la hago, por ejemplo. Dos de mármol. No tengo mármol, ¿verdad? Todavía no he tenido.
ni Zinc. Entonces, nada, de estas dos no tengo ninguna. No tengo mármol, me falta roble. Me falta roble, tío. Me faltan tablas, seguro que tendré. Me falta mármol. Arce. Ah, pues este ya lo tengo hecho. Siempre se me olvida que tengo hecho y que no. No te lo marca nada. Daré nota al juego. No me gusta poner notas. Lo siento, es que no me gusta. O sea, no es por nada, lo siento, pero es que no me gusta poner notas. Pero... puedo decir que creo que es que se alarga mucho. Que al final muchas de las cosas es que dan igual, ¿no? Hace falta... Ya haré una review más. O sea, no sé. Siempre ya comento mejor. Menos 58. Menos 52. Ya comentaré mejor lo que me ha parecido, pero no sé. Al final es que es eso. Es ¿para qué quiero yo ahora seguir cultivando si es que no vale para nada? Lo haces porque tienes que hacer algo mientras estás en todo esto. Pero es que da igual. No es necesario en absoluto. Y cocinar es que es eso. Cocinar es que... ¿pa' qué? Tenía tarta de manzana. Es que no la he hecho. Manzana y harina. Tengo harina, ¿no? Arroz. Ah, espera. Este quería pollo. Pues tengo que hacer un pollo. Pollo para el sapo. Entonces al final es eso, es pillas personas que te dan un nuevo recurso, con el nuevo recurso puedes viajar lejos y te dan otra nueva persona, pero los recursos no se sienten como recursos, se sienten como una cosa obligada, es una cosa rara. O sea, desde luego es súper bonito y supongo que... pero tampoco me llega a profundizar en su tema de el pasar la vida, porque no me entero del todo. No sé. Quieres una lechuga, toma una cereza, que cuesta menos de... todo el camino más sencillo. Ah, voy a casa de Alice para que esté sobre la cubierta. ¿Cómo? ¿Qué te molaba a ti? Postre. Un abrazo, que estás de bajona. ¡Eh, tesoro! ¡Calla, calla, calla! ¡Que se me va, que se me va, que se me va! ¡Que se me va esto, loco! Desarrollo la forja. Bueno, bien. Puedo hablar contigo, tú no querías pollo. Seguramente ya te has dado cuenta, pero Alice, bueno, parece que le cuesta moverse, ¿no crees? Creo que ya no puede usar las escaleras. No sé si te lo he dicho, pero creo que se siente atrapada ahí arriba. Podrías mover su casa para acceder a su cubierta, pero bueno. ¿Vas en serio? Vale, vale, vale. Jorín, ¿en serio? Yo que me había hecho esto, una pesta perfecta. ¿Por qué juegas a juegos poco conocidos? Es una muy buena pregunta y te la voy a responder en cuanto sepa dónde meter a la señora esta. Madre de Dios, ¿cómo me has dejado la casa? ¿Esto se hace o no se hace? Porque me gusta, porque... Fortnite no es... O sea, siempre lo respondo. Porque Fortnite para mí... O sea, no me gusta el Fortnite. No tengo el Fall Guys. No me llama nada jugar un juego para cogerme a una ola de moda. Generalmente estas olas de moda nuevas son juegos cooperativos y no tengo tiempo ni ganas. Y porque disfruto muchísimo más pasándome juegos. Pero muchísimo más. Entonces es lo que hay. Entiendo que no es, como ya siempre lo digo,
Fall Guys no me gusta jugarlo. Sí, a mucha gente no le gusta jugarlo, le gusta verlo. Sí, ya, ya, pero... No, no, no caigo en ello. Anda, mira, bigotillos. El que faltaba. Estamos hablando de qué es lo que pasa cuando no juegas juegos. ¡Ay, Dios, no! Que lo he sacado cuando no tocaba. ¡Oh, soy súper idiota! Voy a hacerse un pollo, entonces. O sea, lo sacas un minuto antes y no está ni hecho. Está completamente crudo. Hablando de Fall Guys, pronto va un sorteo de juegos por mi parte. Hostia, a ver, eso... Vale, hay otro melón que sí que podemos abrir. Digo, tuyo, tú tienes la mierda esta, el Among. Porque el Among a lo mejor yo sí que me lo compro. Para jugar con Josema, que sí que lo tiene. ¡Ja! ¡Dios, ahora tengo que hacer VIP! ¡Ja, se ha comprado el VIP! Pues podemos jugar al Among. Dios, ¿cómo le hago VIP? Es que no me acuerdo cómo se hacía esto. Ah, no, es que no sé cómo se hacía. Joder. Puedo bloquearte, pero ¿cómo hacía esto yo VIP? No te preocupes, Sol, me voy a acordar, ¿eh? Me acordaré. Y voy a subir el precio de todo esto. Porque el VIP de bigotillos vale como 100.000. Maldito loco. Hazme mod. Mod no, te voy a hacer VIP. ¿Qué es lo que toca? Los mods es en momentos de necesidad. No te preocupes. No, porque cuando suba... Es que ese es el plan. Yo tengo el orden en el cual la gente se hizo VIP. Y entonces pondré... en un futuro un VIP más caro. Y entonces quitaré a un VIP y pondré a otro. Ya no sé qué iba a hacer yo. Si es que no tengo misiones, ¿no? Marco fotografía no puedo hacerlo. Pollo frito tengo que hacerlo. Habla con él. Ah, vale, ya está. Vamos a terminar la puercoespina. Ah, hola, eres tú. ¿Has visto a Eugene? Seguro que está en el garaje otra vez. Está loca ya. ¿Cómo estás aquí arriba? Si te había bajado la casa abajo. Cuando lo veas, ¿podrías pedirle que me traiga a mi vieja lanita? Está empezando a refrescar aquí. ¿Qué quieres que haga? Trozo de tela. Debe igual y traérselo. Wait, what? Vamos a darle el pollo a la rana. No sé cómo funciona una rana comiendo pollo, pero... Todo suyo. Pollo a la parrilla. Espera, no es pollo frito, ¿verdad? ¿Cómo se hace el pollo frito? ¿No es pollo frito? ¡No es pollo frito! No sé hacer el... Claro, no sé hacer el plato de pollo frito. ¿Con qué se fríe? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser pollo frito? ¿Pollo con harina? ¿Qué puede ser el pollo frito? No tengo la... No tengo la... La receta, ¿verdad? O sí, es que me suena que sí. Voy a la parrilla. ¿Chuletas de cerdo? No. Pollo frito. Pollo y grasa. No tengo grasa. ¿Verdad? Ah, vale, te pone lo que es. Grano, viento, harina. Carne, verdura, carne. Cefalópodo, molusco, pescado, pescado, pescado. No hay nada aquí que sea grasa, ¿verdad? Verdura, verdura, verdura. Nada, no hay nada que sea grasa. ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Qué quiere la señora esta ahora? Pero no, no sé qué es esto, loco. Ahora mismo no puedo hacer nada más. Que ir a cuenta repleta ese, ¿eh? Para comprar los bombones. Pues la señora esta no... O sea, está loca. Pero no, no es que tenga... No es que le pueda dar lana ni nada así, ¿no? ¿O sí? ¿Te puedo dar un trozo de lana de oveja? Y te va a molar. Tela de lana.
Ah, sí, una manta. Recuerdo tener una manta de lana que me encantaba. Saber dónde la habré metido. Pues muchas gracias, todo un detalle. Ahí está. Mi tío se fue del chat. Sí. No pasa nada. Ah, no, sigue ahí. Se habrá ido el otro que había. Había una otra persona. Galería, cuentas repletas. Habla con Alice, dale pollo frito. Mejora. Vale, pues vamos a ir a. A las cuentas estas. ¿Dónde está esto? Esto estaba aquí a la derecha, ¿no? Cuentas repletas ese. Ah, esto es nuevo. Esto no se puede entrar ahí. Hanningberg. Biotíos no me puede hacer VIP, no lo sé. No sé lo que puede hacer o no puede hacer la gente. Ahí está, cuentas repletas. Está bastante lejos, vamos a ir por... por tren. No te preocupes, que ya lo haré. Si es que lo tengo que hacer desde otro... O sea, no sé si lo puedo hacer directamente desde el chat. Lo tengo que hacer desde otro punto. No te preocupes, que no se me va a olvidar. ¿Qué tengo yo que sea grasa? No tengo nada de grasa, ¿verdad? Café, té, maíz, arroz, lino. No, es que no hay nada que puedas hacer que sea grasa. Porque compré 15 de té. Estoy loco. No he hecho un solo té. ¿Hay dos ovejas ahora? Ah, no, es el... Ay, 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 ay. Probablemente el mármol me lo dé uno de los leones o algo así. Creo que puedo hacerlo desde la vista de moderador, pues. Cuando. Si puedes, dar el VIP y si no, me esperas y lo hago yo. Más tarde. Tampoco quiero tabular mucho porque ahora mismo el stream está yendo perfecto y me da miedo pensar en lo que pueda pasar. Es que es como pescar, al final no vale de nada. Entonces, ¿para qué? Tengo que guardar al menos una de pollo, pero vamos a hacer algo. Vamos a ir combinando pollo con arroz. Pollo con arroz era una buena paella de pollo. Había paella de marisco, pero no de pollo. Cuentas repletas era esto, ¿verdad? Sí. Ah, vale. A lo mejor... ¡Buah! Se acaba de hacer de noche. A lo mejor en la mina está... En la mina esta secreta hay... Hay lo que busco. El mármol este. Mármol es que no tengo, tío. Probablemente haya. ¿Qué? ¡Ah! Ahora puedo ver... ¿En serio? ¿En serio? ¿Twitch permite que pongas Amazon Prime y lo streames? ¿En serio? ¿Alguien sabe algo de eso? Levi, te haces paja. No procede esa pregunta. ¿En serio? Un guiso. ¿Esa pregunta es real? O sea, ¿eso es real? La pregunta no. Me has confundido, Sol.
¿En serio? ¿Puedes retransmitir el Prime? Es, no sé, luego lo miro mejor. Estas viejas piernas ya no pueden conmigo. ¿Me dirías a llegar a la prueba? Sí. Jolín, tenemos que caminar con el... con el... saltazombas ese. Madre mía, pues no han copiado el diseño de Simba, tú. Pero señora, ¿por qué está usted triste? No se me desgracie, por favor. ¿Dónde quiere que vayamos? ¡A la proa! ¿La proa cuál es? Proa es delante, ¿verdad? Proa y pop, proa adelante, popa detrás. Creo que puedes poner música de lo de Amazon. Y ves series de Amazon Prime también. O sea, yo puedo ver The Voice o ver, o ir a un streaming, a un streamer que esté viendo The Voice. Solo para que vean mi reacción. O sea, podría haber visto The Office entera, porque llevo un, como... llevo 1 mes y medio viendo The Office. Podría haber reaccionado a The Office. ¡Podría haber hecho The Office en streaming! Dios. Qué mal, ¿no? No me gusta nada eso, la verdad. ¿Cómo vas de ánimo? Pues estás genial, no te quejes. ¡Señora! ¿Dónde hay un postre? Esto es un postre. Pastel de manzana para tu cuerpo. A zampar. Así tiene usted la tensión. ¡Oh! A ver. Sol. No. No hagas eso. Ese enlace mal. O sea, no. No te voy a echar ni nada, pero... porque te conozco, pero... No. No juegues con esas cosas, por favor. Cuentas repletas. O sea, a mí, puede, a mí me da igual, me puedes decir lo que sea, pero no pases enlaces que no tocan, porque no tocan. Tampoco tengo harina, así que no puedo, es que tampoco puedo hacer la tarta de manzana. No sé eliminar el mensaje, tampoco. Tengo que aprender cómo funcionan estas cosas. Desde aquí no puedo hacer nada. Pero señora, que no se ponga usted triste solo porque sí. Le ofende los flirteos de Giovanni, pero ¿vas en serio? El maíz no se puede sacar grasa. El maíz no tiene aceite. Bueno, es que grasa no es lo mismo que aceite. Es que quieres pollo frito, tío. No sé cómo se pilla. Por eso creo que el sapo será el último que se vaya del barco. Porque sale como muy pronto, pero todas sus misiones cuestan un montón. Que querías que te trajese bombones, pero vienes, ¿no? Vienes conmigo. Creo que no tengo que esperar a que el sub suba, pero voy a esperar. Ah, vale. Vámonos a comprar bombones. Espero que sigan vendiendo esa caja de bombones que buscamos. Perfecto. Adelante, voy a echar un vistazo, deberían tenerlos aquí. Hazte con la mejor caja en bombones que veas, no me traigas una de las baratas. Y... ¡oh, mira! Jolín, la tiene él.
12.000 monedas, pero está... 60.000 monedas, pero estás borracho. ¿Pero de qué vas tú? 60... 12.000 monedas. Un paquete con todas tus semillas para el huerto favoritas. ¡Ah! Todas. En plan, todas las semillas. ¡Qué chorrada! No hace falta comprar eso. Te voy a vender una... ¿Cuánto vale un diamante? 3.500. Te voy a vender una cosa de esta, porque tengo muchas. Y así puedo ir a mejorar el barco luego. Sabía que podía contar contigo. Eres fantástica, bambina. ¿Lo sabías? Eres magnífica, excepcional, admirable. No te merezco. No, señor. Ni yo ni nadie. Bueno, gente, ya lo sabéis. No nos merecemos a Estela. Es un bomboncito. Bueno, ahora dame la caja, por favor. Ah, no. Ah, vale. Ha sido objeto de misión. Gracias. Sí, le va a encantar. Yo lo guardo. Regresemos al vasco, bambina. Luego no va a ser para ella, ¿verdad? Nos la va a timar y no va a ser para... No va a ser para la leona. Va a ser para otro. ¿Tú tienes algo? ¿Para qué? Exige para qué. Así que tampoco hace falta nada de lo que... De lo que tal. Entonces da igual. Acompaña a Alice de vuelta a su casa por la noche. ¿En serio? Pobre señora, tú. Va, espera, espera que llegue la noche. ¿Se lo vas a dar o qué? Quiere comer. Bueno, tú querrás carne a tope, ¿no? O sea... No tenía yo... No había hecho yo por pollo... Ah, un guiso. No le mola. Carbohidratos. No sé, ¿quieres un ensalada? No. Esto sí que es algo especial. Toda una experiencia gourmet, bambina. Yo, bueno, vale, le gusta la comida gourmet. Bueno, no lo sé. ¿Este para qué? Si es que hay que esperar a que llegue en la noche y... Pues vamos yendo hacia el... Vamos yendo hacia el... Vendedor. ¿Hay algo más que pueda...? Bueno, no hemos mirado la mejora de la forja. Pero aparentemente no la puedo hacer. Nebulosa, rayo embotellado... Y gelatina brillante. Nebulosa creo que tengo, pero me faltan rayos embotellados y gelatina, que son las misiones de estos tres. No sé, voy a tejer algo de nebulosa. Era la grande, ¿no? Pues a lo mejor no tengo suficiente. Bueno, claro, puedo ir a eso. Con esto ya bien. Pero igual, porque la gelatina y el otro necesito igual. ¿Tengo siquiera botellas vacías?
Creo que no tengo, pero puedo abrir estas mierdas ya, o sea, tampoco. Esto solo es para pillar dinero. Pues la próxima vez que haya una tormenta sí que la pasaremos de despiertos. Jolín, cuando quiero que salga de noche no se hace. Hace falta silicio y zinc. Esto puedo hacer ya. Y esto falta eco. Todo algo. Joder, qué tonto eres. Ay, Dios. A ver. Está anocheciendo. Sofante ese cocodrilo. ¿Qué cocodrilo? ¿Si es un tiburón? Eso. ¡Qué cocodrilo! Ay, que espera que salga de noche para acompañar a la señora. ¿El león a quién le ha dado el...? Claro, es que aún no lo sabemos. Probablemente vayamos a ir a la Eterna Puerta pronto, así que me voy dirigiendo hacia allá, a lo mejor. Ya si aprovechamos el tiempo. Es que hay que viajar todo el rato, si no estás viajando... O podría ir a por la mierda esta. Porque ¿qué necesitaba? La tormenta y lo otro ya lo tengo. Vamos a ir aquí que estamos cerca. Y nos lo quitamos de encima. Aunque me falta de lo otro, me falta de la... Me va a faltar nebulosa para futuros proyectos. Así, a lo... ¡Oh! Un pie fuera. ¡Ah! Es que no me puedo caer. Si me caigo el barco no avanza. Se queda parado. Es de noche. ¿Qué hacemos? Hace la festiva. Cuando se muere. Cuando pase la Eterna Puerta, la festiva. Ahí está. Ah, vale, bien. Toca esto ahora. Vale. Sí, lo vamos a hacer. ¡Oh, pero esto va a ser un asco, tú! Bueno, no tanto. ¡Qué tonto es el gato! ¡Oh! Ahí en medio. Esta canción me recuerda un montón a la princesa Mononoke. Si haces una escalera súper larga, simplemente puedes ir de arriba a abajo. ¡Opa! ¡Ah, no, 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 no! La verde no, la verde no, la verde no. ¡Ah, el grande!
Ahí está. ¿Tú qué hacemos? Sí, a casa. Atuendo playero de Annie. Toma ya. Ah, el LOL. Ay. Tenéis que dejar esas cosas. Habiendo tantos... ¡Buah, venga! No hay nada más bonito que alguien que te diga: para el rol en tu casa me molaría imprimir y pintar terreno. ¡Gratis! Dios, cómo te quiero, Cel. ¿Ya está? Vale, pues a dormir. ¡Buah, que puedo pedir terreno, tú! ¡Puedo pedir terreno para rol en vivo, sí! Pediré terreno, pediré terreno. Voy a ponerle muchas caras con corazones. ¿Qué ha pasado? Que un amigo que tiene una impresora 3D me dice que... me dice: buah, para el rol en tu casa me gustaría imprimir terreno. Y yo: perfecto, imprime el terreno. Jolín. Nada más bonito, tío, que terrenitos. Ahí le voy a decir... Ya, pero que me lo ofrece él. Y yo: pues, increíble. Le voy a decir que me... le voy a decir ya que puede imprimir y así le hago una mazmorra a él, para él. Que él tiene también una partillita. Hace falta tiempo, cuando tienes que tener claras las cosas. ¿Tienes Telegram? Espera, le digo que hablamos a las 6 y te cuento mi plan. Que estoy en directo. Es que no hay nada más bonito que llega una persona y te dice: buah, chaval, te voy a imprimir terreno. Yo, está muy bonito eso. ¿Dónde me dices que vives? Yo en Quart de Poblet, de Valencia. No debería decir estas cosas. No. Van a venir a por mí. Mis innumerables fans. Estas viejas piernas ya no pueden conmigo. ¿Me dirías que va hasta la proa? Señora, ¿cuántas veces vamos a hacer esto? Habrá que matarla al final a esta señora, ¿eh? Oh, jolín, pues qué feliz. Porque este hombre, porque si se pone a imprimir terreno ahora, a lo mejor para finales de diciembre podemos montar partidita. Y eso me pondría a tope. Esta señora... no lo digo yo, lo dice ella. Está como para... para ir a la Eterna Puerta más tarde que... más pronto que tarde. ¿Dónde está esto? Este es más cercano. Hay que ir a esta persona mayor. ¡Cel! ¡Estábamos hablando de ti! Justo estábamos hablando de ti. De la gracia que me ha hecho que de pronto me diga: buah, quiero imprimir el terreno. Y yo: perfecto. ¿Quién soy yo para detenerte? ¿Quién soy yo para detenerte? Tiene Ángel que me haga con el volumen, estoy a tope. ¡Hola, viandantes! Gilipollas que soy. No, pero... ¿sabes lo que podemos hacer? Por cómo funciona ahora mismo el precio de la vida y por cómo preveo que va a funcionar... ¡Qué tonto eres! Por cómo preveo que va a funcionar el... vuestra campaña. A lo mejor puedes imprimir... miniaturas. O sea, miniaturas no. Terreno para tu propia partida. La partida de la... el monarca de niebla. Porque probablemente... por cómo funcionan ambas partidas, probablemente hay una mazmorra más cerca de esa que de la tuya. Y hacemos presencial esa. Eso podría funcionar. ¿Dónde estaba la mina?
Espera. Ah, a ver, espera, ¿qué quiere este? Mira, oh, espera. Ah, no puedo. Bombón. Estaba pensando, ¿y sabes qué? Una caja de bombón no es suficiente para una dama de su calibre, pero ya sé que podríamos mejorar este regalo. Un precioso ramo de flores, un ramo de exquisitas y coloridas rosas. Y conozco un sitio donde encontrarlas, el parque de Ambertown. No te preocupes, cuando lleguemos te daré más indicaciones. Qué buena idea, ¿eh? Vaya que es una buena idea. Y como te dije antes, guárdame el secreto, se va a quedar con la boca abierta. Vale, pues vamos al parque de Ambertown. Es nueva localización, pero... ¿no? Me la ha marcado como nueva. No, esto es Crossen. Me he puesto los auriculares para escucharte. Entonces ahora puedo hablar bajito. Puedo hablar muy bajito. ¿Dónde está este sitio? A ver. ¿No está? Ah, va a ser esto. Vaya por Dios. Estás borracho. No puedo pasar. Hay una muralla de rocas. O sea que esta questline no la podemos avanzar nada. Pero podemos ir a las minas de Kalstein. No, 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 no. Me he equivocado, me he equivocado. No quería eso, no quería eso. Espera, espera, espera. ¡No! No. Ah, sí, sí. Este juego es reciente, sí. Salió muy poco después de que... o sea, muy poco antes de que yo lo pillara en el Game Pass. Es bastante reciente. El problema es que es eso, las questlines ahora me piden... ¿para cuándo el Minecraft Dungeons? Joder, Cel. No lo sé, ya veremos. La semana que viene, ¿no? Quizá la siguiente. Del 14 al 19. ¡Qué susto! Te tengo que dar una buena y una mala noticia. Una mala y una buena noticia, en ese orden. Ángel Guimerá no existe, en realidad ha muerto. La buena es que voy a hacer mis juegos más rápido y antes. La mala es que dejo DSH. ¿Lo dejas? ¿Pero desaparece o lo dejas? O sea, ¿seguirá existiendo bajo otro mandato o lo dejas? En plan, ¿seguirá existiendo bajo otro mandato o simplemente desaparece? Lo dejo a manos de Filos de Suga. Bueno, vale. Al menos cuando ponía en... Cuando pongo... Es que en los vídeos sí que me ha preguntado algunas personas. Oye, ¿y DSH sigue existiendo? Y les ponía sí, sí, sí. Pues que les vaya bien. Que tengan suerte. Lo haces más rápido y antes. Yo todavía estoy esperando el día en que digas... toma, Levi. Leviator's Quest. Yo seguiré aquí vigilando la mina. Bien hecho, ah, vale. Estás listo, bien equipado para el trabajo. Buen trabajo, compi. Me voy a darte bienvenida al equipo. Vale. ¡Ay! Ya va. Quiero encender luces. Dime que es mármol. ¡Gracias, por Dios! La leona. Mm-hmm.
cago en la leche. Me caí. Voy a recoger unas menas, a ver si es verdad. Toma un abrazo. ¿Has visto el juego Craftopia? No. Ah. Luego lo ves, luego lo veo. Suena a construir. Derecha e izquierda, vamos por aquí. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Qué precioso mármol, tío! Lo que me ha costado. ¡Ah, no! Es que no se ve un cagarro. ¡Ay, ay, ay, ay! Me he vuelto a pasar. Vas a picar y le das al gato y muere. No puede morir, o sea, somos todos inmortales. A ver, somos todos almas, espíritus en el mundo de los muertos, así que no, no podemos morir. Vaya, eso te ha dejado descolocado, ¿verdad? ¡Pero bueno! Al gato le caen rayos, eso sí. Hay un momento donde le pega un rayo. No le hace nada, pero le mete un rayazo. De ese mundo es el caracol. ¡Oh, sí! El caracol. Ah, esto no es para nada. ¿Voy a llegar? La pregunta que nadie se ha hecho nunca es cómo se llama el caracol. Todos le temen, nadie le conoce. Jaime. Seguro. ¿Por? ¿Algún motivo? Cae mal, tal Jaime. Aparte del Rich. El Rich se llama Jaime. Dios. Gracias. Está hecho un poco para que no tengas que volver a por mármol nunca más, ¿eh? Para que te lo quites de encima y ya está. ¡Oh, Dios! Me caí. Creo que tengo suficiente. Ya podemos empezar a construir mierda que requiera mármol. ¡Ah, en serio! Ah, no, eso es cuarzo. 31 llevo. Puedes hacer un molino de viento para hacer alinas. Ah, no, gallinero. Ah, no, no tengo gallinero. No, pero no tengo fresno. Fresno lo tenemos. Entonces, podemos hacer el molino, nada más. Y la galería. Vamos a hacer la galería de una maldita vez. Faltan tabla de roble. Tengo roble. Tengo roble. Tengo que ir al aserradero. Ah, el aserradero lo he subido. Joder. Mm.
¿Pero ella qué hace? No hace nada, simplemente se queda mirando. ¿Hay que acompañar ya? No, aún no. Con esto empezamos ya con las quests de Gustav. ¡Hola! ¿Cómo de arriba lo puedo meter? Ahí te quedas. Ahí va, vamos, esperad un momento que mire cuántas menas he cogido y cuántas no. Pues seguro que no las he pillado todas. Pues me he dejado. Me he dejado todavía cuatro materiales. Jolín. Debería volver. Stella, como siempre, has llevado a cabo tu parte. Has llevado a cabo tu parte del trato de forma exquisita. Y aunque me he dado cuenta que has olvidado gran parte de las indicaciones que te di, has creado un espacio fantástico. Será un entorno de trabajo más productivo que esa ruidosa casa de invitados. Además, puedo instalarme aquí y volcarme completamente en mi trabajo. Ah, no te hagas sorprendida, solo me siento en casa cuando estoy rodeado por mi trabajo. Habrá quien le parezca una tortura dormir en la oficina, pero yo lo estoy deseando. Me muero ganas de visitar este espacio vacío, qué emocionante. Continúa, continúa, pondré en orden mis pensamientos y te avisaré cuando estemos preparados para el siguiente paso. Ahí, vale, vamos a sacar a la señora esta. Pero esto no es parte de la quest, ¿verdad? Ay, se le está olvidando todo, tú. Averigua por qué. ¿Cómo hacer que Alice vuelva en sí? Parece que Alice ya no me reconoce. Tiene miedo de dejarse a probar el barco conmigo. Puede hacer para que se quede ahí. ¡Ah! La ropa. Sombrero rojo y conjunto playero azul. Pero no tengo un sombrero rojo, ¿verdad? Que me tengo que vestir de su hija muerta para que se acuerde de mí. Esto está un poco feo, tú. Esto es bastante turbio, bro. Atuendo playa de Annie. Pero ha dicho sombrero rojo. Vale. Annie, ahí estás. Qué miedo pasado. Pensé que te habías marchado. Estoy algo cansada. Nos volvemos a casa, ¿verdad? Avísame cuando lleguemos. Lleváis a la puerta eterna. A ver, con ella le hemos puesto todo el ojo un sombrero rojo. Vale, hay que ir a la eterna puerta ya. Estaba ya, la señora está. Pedía más tierra que aire. Como dice Josema, que a Josema le encanta esa expresión, pedía más tierra que aire. No lo digo yo. Si hago así, el croma se muere. Que hace sombras. Tururú, tururú. No apagáis las luces nunca. Marchando una eterna puerta. Madre mía, no estamos lejos. ¡Ay, Dios! ¿La abuela pasa la noche aquí fuera? Vaya. No me quería acompañar, ha pasado la noche aquí fuera. Pues está usted muerta, señora. Da un abrazo, anda. ¿Cómo está? No le he llegado a meter a Feliz a tope. ¿Quieres un postre? Ah, este que me ha comido esto hace poco. Da igual, tengo las verduras pochas estas. Está a tope, tío. A ver, un momento. ¿Qué más cosas requerían mármol? Porque me suena que la casa del... de este hombre... Ah, no, esto era ectoplasma embotellado. Y fresno. Fresno, zinc.
Lingote de Pulsar, pero estás borracho. Mis hermanos, Amara, qué linda. No sé qué. ¿Qué dices? ¿Estás bien? Le ha dado un algo a este hombre. Ah, pues hace esto. ¿Esto para qué? Ah, vale, hay que conectar. Eso estaba pensando yo, en conectar la segunda. Pues hace otra, ¿no? Sí, vamos a hacer dos. Uno que vaya desde aquí hasta aquí arriba. Ya tenemos dos cables. Aunque creo que no es más rápido ninguno de ellos para ir a ningún sitio, pero yo qué sé. Ahí está. Señora, ha llegado el momento de la eterna puerta. Hemos llegado, ¿verdad, Annie? ¿Podemos ir ya? Sí. El culo, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Simba? ¿Se va a morir? Sí, se va a morir. La ejecutas. No, sí. O sea, a ver, en la historia, el lore del juego es que yo soy la nueva Caronte, la nueva literalmente barquera de la muerte. Y entonces tú buscas por las islas almas, las llevas a tu barco y una vez han cumplido todas sus últimas tareas, están listas para ir a la eterna, a la puerta eterna, a la puerta, a eterna puerta, como la llamo yo. Y lore turbio es que en realidad todos son familiares tuyos, porque esta es tu abuela. Una es tu abuela, otra es tu tía, la primera tu mejor amiga, entonces es raro. ¿Qué vistas tan fantásticas? ¿Has encontrado tú sola este lugar, Annie? Annie no soy yo, Annie es su hija, pero como lleva sombrero rojo y vestido tal, se cree que soy su hija. Así está la señora. Has estado explorando por tu cuenta, ¿verdad? Siempre has sido toda una aventurera. Estoy muy orgullosa de ti. No sé quién es Annie, pero Annie es la hija de esta señora. O sea, ¿tu madre, a lo mejor? Estos árboles son maravillosos. Y Eugene no se lo ha perdido. Se pondrá hecho una furia. Quizá podría pedirse unas vacaciones el próximo verano. Si volvemos a este lugar, podría quedarme aquí para siempre. Que Annie es tu madre que está muerta. Ya es bonito, pero turbio. Y en ningún momento explican por qué son furros todos. Tus amigos y toda tu familia son furros. Últimamente no me has contado cómo llevan los estudios. ¿Van bien? ¿Y las notas? Ah, claro, ya hace mucho tiempo que terminaste la escuela. Disculpa, no sé cómo me he podido confundir. Y el lore supongo que esta es que tiene Alzheimer. Pero qué tartas de manzana se zampaba esta entre pecho y espalda, ¿eh? Tú no eres Annie, ¿verdad? Ah, claro. Ando de un olvidadizo últimamente. Es sad. El juego va de feelings. Puede que Eugene
¿Me harías el favor de hablar a tu padre de los árboles cuando lo veas? Seguro que le hará mucha ilusión acompañarnos el año que viene. F, F en el chat. Y aparece una nueva constelación. Sí, eso es un puerco. Ah, bueno, pues sí que tiene la forma del Saiya con el sombrero. Ah, pues está bien hecho. Iba a decir, eso es un puerco spin, pero no, no, está bien hecho. Y con este van 3 o 4. ¿Ya ha acabado? No, 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 hijo, no. Pues no nos quedan animales. Y ahora vas a su casa, coges el... la flor del alma. ¡Qué manera de... qué manera de romper el... este bonito momento que estábamos compartiendo juntos! SamBlaze661, muchas gracias por seguirnos. Sé bienvenido. Podemos volver a subir a esta casa y dejarla en el baúl de las casas olvidadas. ¡Ah! Pero entonces tendríamos que quitar esto. No pasa nada, podemos mover aquí. Are, are. ¿Esta casa cabe aquí? Es que la... ¡No! Es que las casas las subo aquí porque me molestan un huevo que sean edificios inútiles. Entonces las subo. ¡Ah! Esto no cabe aquí. Hacía falta ya que me daba la depre. Se me iba a casa de los vírgenes. Pero hombre, no digas que este sitio se llama así. ¿Cómo presentas un canal así? ¿Cómo se nota que no es tuyo, hombre de Dios? Esto iba aquí. Este iba aquí. ¡Ah, ya está! ¿Qué hay que hacer ahora? Marco fotografía, no puedo hacerlo. Polo frito, no puedo hacerlo. Mueve la casa de Alice para que esté sobre... ¿What? Pero si esto ya no está. Digital al parque de Amberton, vamos a hacer eso. Es que a las casas estas sí que puedes. Debería quitarme la ropa de la hija. No sabemos qué le gusta a esta todavía. Ah, vale, gusta cosa simple. Vale. Es un bocadillo ahí, todo grande. Espera, es que no sé dónde está el sitio este. Ni sé si es que hace está el parkour. Los juegos de plataformas suelen tener un parkour bastante más extendido que... ¡Ah, pero esto estaba a Ferlamar! Esto estaba a tomar por culo. Vas a mirar una cosa, espérate un momento. ¿Qué necesito para hacer la...?
Aluminio. Ah, pero es que me falta fuego vivo. Entonces es que no puedo hacer nada. No puedo hacer el marco para fogatas. Porque el marco fotografía, porque quiere un mal... Ah, vale, pues hasta hay que ir a la mina. Hay que volver a la mina y pillar materiales ahí. Porque ahí probablemente esté el silicio y estas cosas. Que no las haya pillado suficiente. La mina es una de estas. La mina de Kalstein. La mina es esta, creo. Pero en serio, hay una quest que es que meta la casa ahí abajo. Pero, tío, que eso no hace falta ya, que ya no está la señora esta para quejarse. Que no, no está la señora, hombre. Ella no lo va a saber. ¿Cómo ha saltado la rana? Es que tampoco puedo hacerle pollo frito a este señor. Es que no puedo hacer ninguna quest todavía. No querrás que te dé de comer. No hay que hacer más que esperar. A ver, ¿qué podemos...? Se vuelve a apagar todas las luces. Vale, antes hemos venido por aquí. No. No, porque esto lo he pillado también. No, porque esto lo he pillado. Me he ido a caer por ahí. ¿Hay un camino? Sí, pero ahí no llego. ¿Entonces no hay más camino? No. Claro, es que no hay más. Ya lo he visitado todo. Sin otro, supongo que habrá un salto más alto. Y entonces ya me llevará al otro sitio. Me falta todavía una habilidad. Probablemente sea eso. Con una habilidad más me dará lo suficiente para hacer salto más alto y subir por donde no he podido. No, pues esto es todo secundario. Pues ahora mismo
Ando perdido. Porque no puedo ir a ningún sitio. Ahora mismo no puedo ir a ningún sitio. A no ser que la tirolina me abra alguna puerta a algún lado nuevo, pero... No sé. No, pero estos son... semillas. ¿Ves? Por ahí. Por ahí debe haber algo. Porque si se van las cuerdas es que hay algo, pero no puedo saltar. Ahí casi llego, pero no. Y esto te lleva aquí, ¿no? Y ya está. ¿Te apetece parar por Discord? No. Tajante, pero sincero. No hablo con nadie, solo por hablar. Ay. Tengo que pensar qué hacer. Ah, vale, ahora puedo seguir. Vale, puedo seguir las quests de este tío. He tenido algún bloqueo artístico de vez en cuando. Como sabes, parte de mi trabajo consiste en la comunicación por correspondencia con buenos amigos. Naturalmente, el pasado me ha ayudado en buena tarea y mucho, pero fíjate, ahora vuelvo a ser yo. Aunque ahora necesito una secretaria, sigo necesitando un escritorio. Podríamos hacer un escritorio viejo, pero eso ya en cuenta nuestro cometido, ¿no crees? Nuestra exposición se merece al mejor. Podría conseguir localizar una ebanista excelente reputación. Sé que vive en Oxbury, pero aún no he logrado ponerme en contacto con él. Deberías investigar, seguro que disfruta de un clásico trabajo de campo. No conozco exactamente su ubicación, pero sí que su pareja trabaja en una especie de cafetería. Tal vez eso te ayude para encontrar su paradero. Por cierto, he estado pensando, dudo que el surtido de herramientas que dispones vaya a ser suficiente. ¿Cómo puede ser que te quedas a partir de materiales brutos? Los materiales me necesitas precisamente un taller especializado. Y por eso creo que deberías plantearte construir una herrería. No tengo herrería, ¿verdad? Tengo forja. Oxbury hay que ir. Vale. Dime que es un sitio al que puedo ir. Por favor. ¿Me has roto el alma? No, hombre, yo qué sé. Que no sea esto, no. Ah, ¿va a ser aquí? ¡Me cago en la ley! No, esto es Oxbury. ¡No puedo pasar! ¡Que hay rocas! Al final, es que tampoco puedo pasar por la niebla. Es que no puedo pasar a ningún lado. ¿Dónde tengo que ir ahora? Voy aquí, en plan, a ver lo que hay. Construye una herrería. No tengo herrería, ¿verdad? No. Es del último este. Y el último este es el más caro, tío. Tabla de roble. Voy a hacer roble para construir el molino, tío.
¿Dónde meto yo ahora un molino? Joder, qué cosa más larga. ¡Eh! Cabe perfecto. Va increíble. Sí, molemos maíz. ¿Hay que hacer algo? ¿Esto se muele solo? Alguien me tendrá que explicar cómo va esto, ¿no? Esto no se puede pulsar ni nada. Ah, esto. ¿Tengo que hacer qué? Subirlo y ya está. Y esto se gestiona solo. Vale. A ti no te puedo hacer nada, tío. Y la leona mujer, no sé qué questline tenía, pero no la tengo activa. A lo mejor la mujer es la del hombre, seguramente. No, pues que entonces... Todos me piden cosas que no puedo hacer. Es que no sé lo que es el ectoplasma embotellado. Ni tengo zinc. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? No me digan más. Otro, hay otro. Ah, es el fin del mundo. El mundo termina en una sombra. Pero de nuevo, no, sigo sin poder hacer nada. A no ser que mágicamente encuentre un sitio donde hacer algo, no puedo hacer nada. Seguro que me queda alguna isla por explorar, o alguna isla donde ahora la cuerda esta sirve de algo. ¿Qué haces, idiota? Bla, 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 bla. Esto no tiene nada aquí. Dios, no sabes subir. Esta disposición de casas no te deja subir. ¿Cuánto tarda en molerse, tú? Vale. No puedo hacer nada porque no sé cómo. Esto me falta aluminio que no tengo. Y fuego vivo que no tengo. Tengo dos flores del alma, o sea, podría hacerlo. Esto es el barco mega imponente que vale 30.000. Así que espérate. Y esto, recuerde, silicio y zinc. Que es para hacer... Aquí está la herrería. ¿Aquí hay algo? No, ¿verdad? No. Nope. Si es que no tengo dónde ir. Cofre de planos. No. Oveja. No. Pollo. Cerdo. Semilla. 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 Tenemos que buscar recursos que nos interesen. Caliza. Arce. Cofre inusual. Frambuesa, arce, planos, cofre inusual.
Aquí hay como un secreto. A ver qué hay. Pero no, de momento los que se nos han quedado aquí no, no hacen, no me dan nada más. Lo que sea que me haga falta para el... Para el barco tiene que estar en esta parte. En serio, una semilla misteriosa. O sea, el fuego vivo debe estar en esta parte. Porque faroles... Nada, ¿no? O sea, faroles no... Tampoco tengo fresno, es que es muy raro. Esto lo tengo todo. De esto tengo uno de cada. Ah, no, no. Me faltan todavía la trituradora. Pero no puedo porque pide fresno y pulsar. Y esto pide fresno. Fresno no tenemos. Roble, tenemos roble y arce. Pero fresno no. Así que habría que buscar fresno. Un girasol. A lo mejor el girasol sí que te da aceite. No creo, no creo. ¿Y eso ahí arriba? Ah, vale, el... Ahí me amáis. Lógico. Esto qué sé yo, a lo mejor ahora que tengo el... La cuerda puedo hacer algo aquí. Si no, miraré en internet, a ver, para la próxima sesión. Ah, mira, espera. Hay una, ¿ves? Hay una cuerda ahí. Pero será un cofre, seguro. No era nada más. Y el gatico. Todas las puertas están cerradas, no es nada más. Uy, no me puedo subir ahí. Antes he podido. ¿Me puedo subir ahí? A ver, ahí. Esto es que tampoco le puedo hacer, ¿no? Porque la bombilla esta no es como que la pueda quitar ni nada, ¿no? A lo mejor en plan cambiarla. No. Pues ya está. A lo mejor ahí estaba el ectoplasma embotellado, pero no sé. No parece. Debe de ser el recurso, ¿no? Porque no, aquí no, no me he marcado, no. El recurso debe ser lo alto del muelle. Aquí hay recursos que no hemos visto aún. Si es que tiene que ser alguno de estos. Tiene que ser alguna isla donde ponga que hay algo que no he pillado aún. Esta es donde pone interrogantes, es un recurso que aún no hemos hecho. ¿Cuál está más cerca? Estoy ahí... La mina de... Ah, no, pero la mina de Karsten ya hemos dicho que no.
Aquí no. Cantera Joseki. Vamos a la cantera, yo qué sé. Hay que revisitar islas ahora. Voy a cocinar algo con manzanas, a ver. Vamos a hacer harina de maíz con sirope de arce. What the fuck. Espero que esté ahí. Pero era una mina, ¿no? Era una cantera. Es que no he conseguido nada nuevo. Es que lo único que he conseguido son las tirolinas. Es que no sé yo si la tirolina vale para... Para nada de eso, ¿eh? ¿Qué necesito? Exactamente. Fresno, pulsar, zinc. Fresno, pulsar y zinc. Fresno, pulsar y zinc. Fresno, pulsar y zinc. Fresno, pulsar y zinc. Para todo me falta lo mismo. O sea, vamos a verlo. Fresno, pulsar y zinc. Fresno. Pero el fresno será en una isla muy concreta. De vete tú a saber dónde. Pulsar y zinc a lo mejor sí que están por aquí. Pero por ejemplo el ectoplasma este tiene que ser una cosa de... Yo creo que el ectoplasma será lo del farol. Pero aún no sabemos cómo pillarlo. Tengo botellas, no es porque no tenga botellas. Aluminio, no tengo. Fuego vivo, no tengo. Silicio también me falta. ¿Hemos llegado? Entonces faltan muchos materiales todavía en concreto. Aquí ha estado, pero no me acuerdo cuál. Ah, vale, esta es la... Ya sé qué mina es. Tampoco voy a pillar de esto, pero es que me sobra. Bueno, debería pillarlo. Que luego a lo mejor me toca volver. Pero tampoco hay ninguna salida aquí, ¿verdad? Aquí no había ninguna salida arriba. Hay una mina en la que sí hay una salida, pero aquí no. Entonces, ¿dónde están los demás recursos? Aquí estaba el pavo este. Que ese no hay que hacer ni caso. Estos no dicen nada a ninguno. No es como si hubiese una salida o algo así. No, esto lleva a un tesoro.
Nadie dice nada. Esto lo he hecho ya. Y a un tesoro. No, no hay nada. Lo voy a buscar. Porque es que estoy atascado, no, no puedo seguir. Esto no es nada. No hay nada aquí, ¿no? A los lados, mira nada de esto. Vale, no. La cámara ni siquiera me acompaña. A lo mejor en la parte alta de la mina. No. No sé, chico. A ver. Spiritfarer. Zinc. Es que probablemente sea de... Sí, no sé, a ver si hay algo más. Pero... Ah, espérate. No, pero aquí no me dejaba porque no era capaz de rebotar. En... Y aquí está la niebla. Es que la niebla sé que no las puedo pasar. Voy a ir de aquí a la niebla. Pero la niebla te dice que no puedes pasarla. A ver, un momento. Spiritfarer, aluminium, por ejemplo. Ah, el alemán es un dragón. El alemán es un dragón. ¿Y zinc? ¿Dónde está el zinc? Ah, región de Oxbury, región de Oxbury. Ah, mira, me da una. Hay un lugar escondido. Ah, pero requiere el limpianieblas. ¿Cómo se consigue el mini limpianieblas? A ver. Miss Cleaner. Pero esto está después del Rock Destroyer. O sea, primero viene el Rock Destroyer. ¿El aluminio lo tengo entonces? No, el Fire Glow me falta. Aluminio es de... A ver, aluminio... Aluminio Nore. Ah, vale, hay un dragón de aluminio. Vale, ¿y los fuegos estos? Ah, estos de Gustav. O sea, me hace falta seguir la questline de Gustav. Para el aluminio hace falta la questline de Gustav. ¿Qué pide la questline de Gustav? Ir a Oxbury. No puede ser. Si Oxbury está más allá del muro de rocas. Oxbury es inaccesible. No puedo ir. Pero tú eres tonto, o sea, no puedo pasar. No puedo, o sea, para el muro de rocas necesito el muro de rocas. No entiendo esto. O sea, no veo la progresión.
Vale, o sea, el aluminio. Vale, espérate. A ver, espérate. A ver. Rompe roca. Me falta el fuego vivo. Fuego vivo. Fire Glow. Mira, he descubierto, he estado investigando todas las islas que soy capaz de explorar. A ver, un Reddit. Pero aquí me pedía nada, esto me interesa, ¿verdad? Para esto me pedía esto. Y por ahí no puedes subir, así que no tiene sentido alguno esto. Joder, tú. No, hombre, no quiero la aplicación de Reddit. Te han hecho host, 230 personas, lol. No creo, porque entonces me hubiese notificado. Lo otro que... Silicio y zinc. A ver. Vamos a hacerlo despacito, pero con... Como hay que hacerlo. ¿Qué cosas no tenemos ahora que tenemos que conseguir? Poco a poco. A ver. Fuego vivo. Aluminio puedo conseguir, me falta el fuego vivo. Centellas. Y esto es polvo. O sea, esto es polvo de silicio. Polvo de silicio, o sea, silicio triturado. O sea, que no valdrá silicio solo. Polvo, silicio. Para hacer la última mesa de planos. Y lingote de zinc. No tengo zinc. Este quiere un marco de fotografía. ¿Qué requiere el marco de fotografía? Esto era el fresno y ectoplasma. Vale. Poco a poco. Luego, hace falta grasa para el pollo frito. Esto hay que hacerlo. Esto hay que ir a Ambertown. A Ambertown no puedo ir. Este hay que ir a Osbury. Osbury no puedo ir. Y hay que hacer la herrería. Herrería no puedo construirla porque me falta lo de antes. Necesito lo de la niebla. Que no puedo. Y lo de las rocas. Necesito el romperrocas, sí o sí. Y el romperrocas es con... Y el romperrocas es con el fuego vivo. Ahora, vamos a ver, ¿cómo se hace el fuego vivo? Es con avanzando con la de Gustav. Hay que avanzar la questline de Gustav. No puede ser, porque la questline de Gustav te pide... Espérate un momento. ¿Ha aparecido en el mapa algo nuevo que no haya visto? Porque la questline de Gustav requiere que veas a Oxbury, y yo no tengo Oxbury. O sea, es como que aparece... ¡Ah, míralo! ¡Ah, maldita sea! Estas son las luciérnagas. Esto es lo que... Esto te da el fuego vivo. Bastardo. Tienes que estar atento al mapa, tú.
Esto te da el fuego vivo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vale. Podemos pillar el fuego vivo. Solo por tener a Gustav nos da eso. Pasa que no lo había visto yo. ¿Qué comida vamos a sacar de aquí? ¡Tarta! Con harina de maíz y no sé qué más. Bien. Y nos va a acordar que hay que pillar el aluminio, el dragón de aluminio. ¿Qué hora es? 5 y 13, llevamos casi 2 horas. Ha sido un rato más. Es que si no, tío. Con el fuego vivo. Mira, de hecho, claro, con el fuego vivo ya, ya podremos ir al aluminio. No, ya podemos ir al romperrocas y ya podemos ir a Oxbury. Vale, perfecto. Ya tenemos una avanzada. No, mis frames. ¿Qué ocurre con mis frames? Frames. ¿Quién me está robando el internet? Ah, alguien me está robando el internet. ¿Por qué, tío? Cuando no es el procesamiento es otra cosa, tío. Joder. Parece que ya. Bueno, no lo sé. Está ahí, ahí. ¿Ha sido eso, Estela? ¿Es música, un órgano, cuerdas? ¡Qué maravilloso estimulante! ¡Qué sombrío enigmático! ¡Ah, cuánta belleza! Estela, ¿puedes dejar que me entre la música? ¿Significaré tanto para mí? Deja que las notas fríen en tu interior, Estela. Deja que la música llegue a lo más profundo de tu corazón. No está sonando nada. ¡Opa! Vale. ¡Hola! O sea, es como lo otro, pero... más asqueroso aún. No voy a llegar. Aquella. La música es igual. ¿Eh? Ah, vale, era el gato. Necesito 6 del fuego vivo este. Me cago en la leche. Madre de Dios, qué ansia me da esto, eh. Oh. Semilla, que lo tengo que hacer crecer, me cago en mi madre.
Es que además, cada una de estas te da pocas centellas, claro. Como siempre, te dan como suficiente como para que no te dejes hacerlo más veces, en principio. ¡Jolín! ¡Qué barbaridad! ¡Toma ya! Tampoco consiguen muchas centellas, ¿eh? No, no creas. Al final las centellas son vendiendo mierda. Ah, ya está. A plantar esto. ¿Dónde va esto? ¿Aquí? Dime que aquí. Fuego vivo. Esto tiene que... ¿Cómo vas a regar el fuego vivo? ¿No puedo eliminar esto de ninguna manera? No puedo. Y aquí no se puede plantar el... Solo es en el huerto. O sea que tengo que esperar a que crezca esto. Y hasta entonces no puedo hacer nada. Pues claro, tiene que crecer. Hasta entonces no puedo hacer nada. Tendría que construir otra de esta, otra cosa de esas. Ah, vale. O si no, simplemente buscar más. Es que más semillas no hace falta. Tengo ya un montón. Tengo como 10 o 12 o así. A lo mejor más adelante hace más falta, pero... Y el fuego vivo era para poner luces en la esta de... De invitados. Llevamos 2 horas. Podría... jugar fuera de cámaras. Pues que no apetece nada. Vamos a ir por... Vamos a ir... Ya está. Vamos a poner aluminio. ¿No? Era aluminio, ¿no? Sí. Como hay que hacerlo igual. Aquí se me ha acabado el... Ah, que esto... Ah, vale, depende como de dónde está el viento, ¿no? Hombre, que crezca esto al menos y así cuando lo saquemos podemos poner fuego vivo, pero... Igual, va a ser mucho rato. Pues el fuego vivo lo podría conseguir hace mucho, tío. Pero pensaba que eran las... Era la misma cosa. La mejora de la forja la puedo construir ya. Que para algo había hecho lo de las... No, me faltan rayos embotellados. Bueno, pues podemos ir también a por el rayo embotellado, qué sé yo. Vale, a ver, dragón de aluminio... ¡Opa! Esto te empuja, ojo.
No, uff, sí. Ahí. No tengas prisa, ¿eh? ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! Oh, vale. Pero qué asco das. Vaya, necesito forjar aluminio para mejorar la forja de aluminio. La forja en general. Ah, no. O sí. No, para eso hacía falta el rayo. Pues como nos da igual, porque total el otro tiene que crecer, vamos al rayo antes de hacer el aluminio. Qué tormentas en todos lados. Vale, ya está. Otra cosa. Calla, bicho, hombre. Tormenta, ahora. No hay tormenta cerca. Hay que ir aquí. Sí, lo más, el sitio más cercano es ir aquí directamente. Ay, Dios. Y esto para mejorar la forja. Esto está hecho ya, esto no tiene nada, esto está hecho ya. Nada, nada. Anda, fíjate. Usted ve que hace más rápido. ¡Uy! Pero espérate. He gastado de la gelatina para esto. Yep. Ahora necesito dos más de gelatina. Bien hecho, Ángel. Total, para que me crezca más rápido eso. Que no me vale para nada. Pues ya está, se va. Si hay que ir a la gelatina, se va. ¿Qué tengo yo, prisa? Si hasta que me crezca el fuego vivo. Las semillas de girasol dan semillas de girasol. ¿Qué hago yo con las semillas de girasol? ¿Se pueden refinar para hacer aceite? Trituradora para hacer aceite de girasol, efectivamente. As I expected. Mira, fuera la lechuga. Metemos fuego vivo. Y a esperar a que crezca. Esto se puede coger ya. Ah, no. Que parece una Pokéball. Joder, la rana. Supongo que el aceite contará como grasa. Entonces el aceite nos permitirá. Ah, vale, simplemente nos pasaba al lado, vale, vale.
hecho, voy a tachar fuego vivo, ya que tenía esto hecho. Voy a tachar fuego vivo. Sabemos que aún nos quedan un montón de cosas. Pero supongo ya, ya está, porque cuando una vez el fuego vivo esté pillado, lo demás estará más allá de las rocas. Vale, perfecto. Tormenta. Ah, vale, ahí tormenta, pero hace falta luego el gel verde. Dios, qué asco da esta parte, ¿eh? Mira, le mete al gato. No hagan botellas, pero no sé. Ahí paso. Ahí está. Ahora lo que nos falta para mejorar la forja. Ah, no. Mover, mejorar. Es 2 de gelatina. Entonces tenemos que viajar otra vez a la gelatina. No hay muy lejos, ¿no? Aquí mismo. Si total, todo esto. Como si os digo, hasta que se haga el fuego vivo. Esto es tontería. ¿Cuánto tarda en hacerse esto? Pero bueno, hombre. No sé, podría cocinar alguna cosa por hacer algo. No, puedo hacer solo en la escalera esta. No, no. Pero bueno, y ese que rápido ha ido. Bueno, ya está, ya tengo suficiente. Ay, Dios. ¡Jolín! ¡Que van estrellados! Ahí no llego. ¡Jolín! Me paso. Jolín. ¿Llego a ese? Creo que no. Muy alto. Jolín, chaval, ha avanzado todos antes que yo. Pues ya está. No, esta no me la pierdo. Que el barco sea tan grande tiene estos problemas. Es que no... O sea, puede estar en todos lados.
Sí, me da igual. Termina ya el evento este, hombre. ¿No? Vale. Allá. Ya podemos hacer el aluminio. Nos queda arroz. No. ¿Podemos a... Ah, pero podemos... Ah, tendría que haber plantado más girasol. Que luego eso sí que va a valer. Ah, son setillas, fíjate. ¿Cuánto va a tardar esto? Así lo hacemos solo 5. Ahora que sube más alto la temperatura. O sea, más rápido. Supongo. Ah, se han duplicado. De 5 me he sacado 10. De hecho, solo me hacían falta 10 de aluminio, así que ya está. Al menos el romperrocas lo hacemos. Bueno, no. De hecho, voy a dejar ya de jugar. Pues el romperrocas no lo vamos a hacer porque me hacen falta 6 fuego vivos y no tengo ni uno. Para el siguiente episodio el romperrocas lo tendré hecho ya, eso lo haré fuera de cámara. Pero por hoy creo que vamos a dejarlo, vamos 2:15 y tampoco nos queda más. O sea, no hay nada que hacer ahora mismo salvo esperar que pase todo esto. ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí. Gracias a los que habéis estado en el streaming y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!